Thank you.
Don Francisco Martínez Altez, alcalde presidente constitucional de esta ciudad, hace saber que en el día de hoy, corriente del actual 22 de octubre de 2022, a las 12 de la mañana y bajo su actual presidencia, dará principio ante esta Casa Constitucional el acto de inauguración de Novelda Modernista, según lo prevenido en las actividades de la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento, sin excusa ni pretexto alguno. Por tanto, se invita desde esta alcaldía a toda la ciudadanía para que participe en estos actos. Muchas gracias a todos y a todas. Hoy hemos disfrutado todo Emilio Castelar lleno de personas vestidas como corresponde, vestidas en esa época del modernismo. Cada vez vamos a más, cada vez vamos sumando más. Así que agradeceros tanto a los visitantes que venís de fuera para acompañarnos, como también a toda la gente de Novelda, que se espera que este año, aún a lo largo del fin de semana, aún hayamos más. Gracias a todos y que comience la Fira Modernista. De Novelda está confirmando lo que ya la ciudadanía sabe, que es un verdadero éxito, y además este año será la particularidad de que ya no hay ningún tipo de restricción, ya hay relativa calma, relativa normalidad, y eso está haciendo que además nuestras casas modernistas, nuestro patrimonio modernista, al igual que el casino, al igual que todas las calles que tienen fachadas modernistas, está siendo un verdadero éxito de afluencia de gente. Todas las visitas están sobresaturadas. Ayer mismo sábado pudimos comprobar cómo hasta altas horas de la noche, alrededor de las 10 de la noche, tuvieron que cerrar porque ya no cabía más gente y aún había lista de espera, y hoy domingo está siendo lo mismo. Y sobre todo teniendo en cuenta de que además este año coincide con muchas ferias a nuestro alrededor, alrededor de todo el Vinalopó, pero esta tiene ya su propia identidad, esta ya va cogiendo la solera que merece y que pertenece, lo cual hace que el posicionamiento de la marca Novelda se vaya reforzando. Por tanto, desde el Ayuntamiento y desde, cómo no, todas las asociaciones y entidades que colaboran con la realización de esta feria modernista, pues no podemos sentirnos más que satisfechos, porque Novelda va creciendo, su marca Novelda aún va creciendo, y sobre todo la marca Novelda modernista ya está en verdadero auge, posicionándonos como un verdadero destino de turismo interior.
Casemira, está, podemos decir que estamos hablando con los propietarios para ver cómo y de qué manera se puede llegar a algún tipo de acuerdo, y en esas estamos. Gracias a la conmemoración que hubo de la muerte, el fallecimiento de Antonia Navarro Mira, la Pichocha, pudimos entablar conversación con los descendientes, y fruto de esa reunión, y sobre todo también de explicar el proyecto que este gobierno lleva de recuperar todo el patrimonio, y sobre todo el especial énfasis que le estamos dando al Gómez Tortosa, pues la propietaria de los muebles nos dijo que si ese era el uso que le íbamos a dar, que sin ningún problema nos aportaba o nos donaba para disfrute de toda la ciudadanía de Novelda y para engalanar aún más esa casa modernista, nos iba a hacer una donación del mobiliario, de los muebles y demás originales de la casa. Continuamos hablando, hicimos el porte, la restauración ha quedado justo a punto para la Feria Modernista, gracias a una noveldense como Alicia Boyer, que se ha quedado todo espectacular. Y eso al final lo que hace es, esa recuperación de patrimonio hace que aún llame más la atención, y personas que también tienen mobiliario modernista de Novelda repartido por toda la orografía o la geografía española, ahora mismo se están poniendo en contacto con el ayuntamiento, tanto con la concejala como conmigo, para ver de qué manera ese patrimonio noveldense que se exportó vuelve a Novelda. Por tanto, vemos cómo acciones políticas concretas hacen que Novelda vaya siendo más grande y además se vaya enriqueciendo con todas estas aportaciones. Por tanto, creo que la ciudadanía de Novelda puede sentirse orgullosa de lo que se está realizando, y sobre todo de que el futuro de nuestro pasado se plantea fulgurante. Este año una vez más se consolida como uno de los eventos festivos y turísticos de todo el Vinalopó, y en concreto también es un verdadero orgullo ver cómo cada vez más ciudadanos de Novelda salen, se visten y participan de una manera activa en una fiesta como esta. Y es que al final lo importante es eso, democratizar las fiestas, y esta fiesta se realiza por y para los noveldenses. Thank you.
Pues buenos días. Nada, en el presente año, desde el Museo Arqueológico, hemos tenido un poco el privilegio de poder realizar las dos visitas guiadas durante el presente día, sábado día 22, aquí al Gómez Tortosa. Una visita que en este año plantea pues la grata condición de que tenemos una serie de piezas que hasta hace muy poquito tiempo no teníamos, escasamente hace dos semanas, cuando llegaron una serie de muebles que hace algo más de 40 años partieron, muebles originales de la propia casa que hace algo más de 40 años partieron hacia otra ubicación, pues las familias los trasladó del lugar. Poco tiempo hace que llegaron, se han ido rehabilitando entre estas dos últimas semanas y bueno, y ahora podemos contemplar pues maravilla de lo que fueron en su momento los muebles originales que estuvieron, pues se realizaron conjuntamente con la adquisición, tras la adquisición en 1899 por parte de doña Antonia Navarro Mira, de aquí, de lo que es el actual Centro Cultural Gómez Tortosa, y la ampliación que tuvo este edificio como tal entre los años de 1900 a 1902. Entonces, bueno, a partir de 1902 se decoró, se inspiró al más puro estilo modernista, en este caso por los propietarios, en primer momento a Antonia, después su hija María del Carmen y don Antonio Gómez Tortosa. Y bueno, pues la verdad que son toda una maravilla poder visitar, poder conocer un poco de primera mano, sobre todo en días como estos, en acontecimientos como la de Novelda Modernista, pues que quizá en otras fechas pues son igual más difíciles acercarse a edificios de estas características, la Casa Gómez Tortosa, la Casa Museo, la Casa Mira, pues son fechas indispensables para poder vivir y conocer un poquito de primera mano cómo eran maravillas, pues cómo eran las maravillas que tenía o que llegaron a tener este tipo de edificios. Muchísima gente, hay muchísima gente de fuera, hay gente de Novelda, pero mucha gente que viene de otros sitios, incluso extranjeros, y sorprende el modernismo en Novelda y es algo que, pues, que da mucho gusto. Entonces las visitas nosotros las centramos en visitar lo que es la casa con todo el modernismo, la exposición y sobre todo contar la vida de Antonia Navarro, en el caso de la Casa Museo Modernista, la vida de Antonia Navarro y cómo una mujer fue capaz de hacer un imperio y hacer algo que posteriormente hizo que otras mujeres valientes llevaran sus propios negocios y instaurara lo que es el modernismo en Novelda. Creo que es una casa mágica, además de modernista, tiene ese Art Nouveau traído de París, con todos los elementos especiales del modernismo, con la forma curva, la naturaleza, las flores, los colores suaves, la alegría de vivir y los muebles todos hechos a medida y digamos como una exaltación máxima de la belleza y fundamentalmente de la mujer. Pues creo que es un feminismo, digamos, en estado puro con modernismo. Se encuentra en la belleza de la casa y de la historia,
mucha gente también se va con esa sensación de alegría de vivir, que hay que disfrutar del momento, hay que disfrutar de la vida y que, bueno, pues que merece la pena la visita a Novelda y la visita a la Casa Museo Modernista. Pues con respecto a las visitas guiadas, todos los turnos han estado completos, luego hemos cumplido el objetivo. Sí que es verdad que nos daba un poco de miedo porque el planteamiento fue distinto, la gente no se ha inscrito, en algún momento ha habido un poco de caos, pero se ha solucionado porque bueno, estamos aquí para seguir informando a la gente de la mejor forma posible para que, bueno, para que no hayan aglomeraciones. Claro, la casa tiene unas condiciones y tiene una capacidad. Y claro, más de 30-35 personas pues no es aconsejable, pero bueno, la gente lo ha entendido y hemos ido completando todos los turnos. Pues mira, yo tengo que decirte que me da mucha pena no haber visto lo que hay en el exterior de esta casa, pero claro, nosotros tenemos que estar aquí atendiendo a la gente, a las exposiciones, a nuestras actividades. Entonces, claro, no puedo hablar de lo que ha pasado más allá de la puerta de la casa, salvo aquellas cosas que sí que hemos organizado en colaboración con la Asociación Cultural Modernistas de Novelda. Caso es el desfile infantil, que bueno, ha tenido una acogida estupenda. Sí que ha habido participación baja de niños, pero no es lo importante, porque esto queremos que crezca. Entonces, la gente lo ha valorado muy bien, y sobre todo los padres, que nos han dicho, esto es lo que hay que hacer, por favor, seguir haciéndolo el año que viene. Y bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo. ¿En qué consistió el desfile? Pues el desfile
Lo habíamos planteado como que los niños pudieran venir, además fuimos a todos los colegios a hacer difusión, pudieran venir no tanto a lo mejor que fueran de modernistas, que eso es costoso para los padres, nos hubiéramos conformado con una pajarita, un sombrerito, algo. La cuestión era participar y dar vida a los niños. Entonces, también la asociación organizaron bailes y acompañados con tabalet y dolçaina, con lo cual pues quedó algo, la verdad, muy bonito. El baile de máscaras que se organizó para el sábado por la noche, que lo hacíamos, la verdad, por primera vez, porque la verdad que ese patio pues se presta a hacer múltiples actividades y pensamos que podía quedar algo maravilloso en el patio. Claro, yo tampoco pensamos en que hubiera un aforo tan inmenso como lo hubo. Yo cuando fui a abrir la puerta, pues me encontré que habían ahí, no sé, 200 personas. Y claro, el aforo es el que es. Y entonces, bueno, pues rápidamente pensamos en hacer dos turnos para que la gente se quedara contenta y no tener que decirle a la mitad de las personas pues que se fueran a su casa y que no disfrutaran de ese momento, que fue precioso. Que poner en valor la colaboración que hemos hecho este año con la Asociación Cultura Modernistas de Novelda, porque es un grupo que le gusta participar en todo aquello que le proponemos. Sea un desfile infantil, sea un baile de máscara, sea un vals, sean bailes populares, la verdad que están muy implicados con la ciudad de Novelda, porque realmente es que lo hacen así, y van a ferias fuera de Novelda, a Cartagena, a Carcaixent, porque de alguna manera están paseando el nombre de Novelda, fuera de lo que es nuestra población. La Casa Museo Modernista es un espacio museístico de estilo modernista, fue una vivienda particular de Antonia Navarro Mira, y bueno, nosotros queremos destacar que pese a que ha sido una afluencia de público muy importante este fin de semana, la casa está abierta de martes a sábado por las mañanas de 11 a 2, por lo tanto, si alguna persona se ha quedado sin ver la casa,
nosotros estamos aquí durante el resto del año para que puedan venir a visitarla. Nosotros no hacemos solamente visitas guiadas el fin de semana de Novelda Modernista, sino que mostramos otros aspectos del modernismo que pueden ser igualmente interesantes. Organizamos conferencias y organizamos exposiciones. En la última planta tenemos la exposición permanente, el modernismo en las artes gráficas. Se trata de una colección que se compró por el año 2000 a un coleccionista de Madrid, abarca unas 2.000 piezas y podemos ver desde carteles de grandes dimensiones, publicidad comercial, natalicios, desplegables, anuncios comerciales, esquelas de defunción, y esta exposición está permanentemente todo el año. La que hemos situado en la primera planta ya es la que se hace de forma temporal, es decir, va a estar hasta el 8 de enero y es la infancia en el modernismo 1900-1940, porque realmente abarca esos años. Es un guiño al mundo infantil. Hay que tener presente que a últimos del siglo XIX los niños jugaban en la calle con piedras, con palos, con... Y esta revolución industrial que se produce a últimos del 19 hace que se puedan salir juguetes diferentes de hojalata, muñecas de cartón, y todo este mundo de la infancia es el que queremos mostrar tanto a los padres como a los niños que vengan a partir de ahora a visitarnos, ¿no? Que aunque ahora los niños tienen tablets, ordenadores, tal, hubo otra realidad que se ha perdido y que es muy interesante. Bueno, pues ya fuera de lo que es Novelda Modernista, hemos creado un programa enfocado al público infantil, a los colegios, a los escolares, y bueno, tengo que decir que la respuesta ha sido fantástica. Tenemos todas las sesiones llenas, 15 sesiones llenas con todos los colegios. Y a mí, la experiencia de esta semana, el jueves pasado, tengo que decirte que me llenó mucho, porque los profesores nos decían, es en 3 años la primera salida que hacemos con el cole, y eso te hace reflexionar, y creo que tenemos que seguir haciendo hincapié en este tipo de visitas. Lo hemos llamado la dama del tiempo, porque Antonia Navarro Mira, bueno, pues tiene ya 120 años. Entonces, ¿qué enseñamos a los niños? La figura de Antonia Navarro Mira en el contexto de esta casa, también con el ingrediente del juego, las canciones que se han perdido de la antigüedad. Los niños están recuperando una manera de jugar que ellos nunca han conocido, que sepan cómo jugaban los niños en aquella época, canciones antiguas, y tengo que decirte que está resultando ser una experiencia, aparte de innovadora, porque no solo es un cuentacuentos, están aprendiendo cultura de Novelda. Entonces está siendo una experiencia preciosa y muy gratificante para todos los colectivos de escolares de Novelda que están viniendo. Pues la verdad que el fin de semana afortunadamente se está desarrollando dentro de la normalidad que esperábamos, dentro de todo lo programado. Ayer fue un éxito de participación en todas las actividades. Esta mañana hablaba con Merche, que en la Casa Museo Modernista ayer se atendieron 400 turnos de visita.
muchísima gente que se ha quedado sin poder realizar ciertas actividades o ciertas visitas de la gran afluencia que hemos tenido. La valoración del cambio de ubicación de todo el evento, que se hizo el año pasado por temas de aforo y pensamos de mantenerlo este año, nos ratificamos que fue también un acierto, porque a pesar de la gran afluencia de público no ha habido en ningún momento esa sensación de excesiva aglomeración, con lo cual pues las personas han podido participar de todas las actividades de una manera más holgada y relajada. Esperemos que toda la jornada de hoy transcurra tan bien como transcurrió la jornada de ayer, y en términos de valoración podemos decir que es un evento que con el paso de las ediciones se están consolidando, que cada vez más personas de nuestra localidad participan en el evento, con lo cual muy satisfechos del transcurso de lo que llevamos de fin de semana. Este año tenemos dos novedades importantes. Por una parte, son dos salas que se han recuperado del mobiliario original de la casa. Se ha hecho por parte de Alicia Boyer, noveldera, un trabajo excepcional en la restauración y recuperación de todo ese mobiliario, y a partir de esta semana toda la ciudadanía que ha visitado la casa pues ha podido disfrutar de ese reencuentro con todo el mobiliario original. Y por otra parte, nos encontramos aquí en un espacio que hasta hace muy pocos meses era un espacio con una cierta degradación, en un punto muy céntrico. Esta replaceta está todavía sin acabar, pero ya podemos disfrutar de este precioso mural modernista, de inspiración modernista, que nos habla un poquito pues de la historia de nuestra localidad y de cómo el modernismo llegó a Novelda. El proyecto de este mural, que va acompañado de una pequeña replaceta, es disfrutar y recuperar nuestro casco antiguo para disfrute de toda la ciudadanía, y sobre todo aprovechando que estamos en una zona de la población que desde hace ya muchos años tenemos plataforma única, con lo cual toda la población puede disfrutar de un lugar público en igualdad de condiciones, además de recuperar casco antiguo. El mural lo ha hecho una cooperativa que se llama Doble 13. Es un equipo de varias personas que se dedican, por una parte, a la investigación histórica, y por otra parte al diseño y la pintura, lo que es el mural. Es una obra de arte. Desde el equipo de gobierno estamos muy satisfechos y satisfechas de cómo ha quedado esta obra, y esperamos poder terminar lo que es la replaceta en breve y poder hacer una inauguración como toca. Pues la creación del mural se estuvo sobre un mes, entre bocetos, recopilación de información, visitas para poder recopilar toda esta información y lo que fueron los bocetos de los murales. Y han estado unas 3 semanas para poder desarrollar la pintura. Es positiva por la participación de toda la ciudadanía y de todas las personas que han venido a visitarnos. Se ve que es un evento que ya se está consolidando, que es un evento muy importante porque sobre todo el objetivo final es poner en valor todo el patrimonio de la población. Está transcurriendo dentro de lo previsto.
y por lo tanto la valoración vuelve a ser muy positiva. Apoteósico, la verdad es que ha sido una maravilla. El casino ha estado lleno de gente, todo, una gran mayoría vestidos de modernistas, ambientando la época. Ayer tuvimos nuestro típico vermut de todos los años y la verdad es que la afluencia de gente es mira, se me ponen los pelos como escarpias, vamos, una maravilla, da gusto. Ayer tuvimos, como te he comentado, el vermut a mediodía y la comida típica que se queda muchos grupos modernistas a comer. Y hoy pues la cosa ha sido un poquito más tranquila porque también hay muchas actividades por el pueblo y tampoco es cuestión de solapar a todo el mundo. Que disfrutemos de todos los ambientes. Tú conoces el casino y ya ves las instalaciones que tenemos y más modernista, junto con la Casa Museo, nuestro castillo, Borgo Gómez Tortosa, esto es una maravilla. Invita a vestirse y a cambiarse cada dos por tres. Hay gente que se ha cambiado hasta 4 y 5 veces. Bueno, es una gozada ver cómo se le ocurre a la gente para ambientar la época. Es flipante. Es una valoración, esto es un 200% modernista, nos lo pasamos muy bien. Es muy bonito trasladarse un poco la historia y vivir, es verdad que no son los mismos momentos, pero vivirlos de una manera divertida y disfrutar con la gente del modernismo es muy bonito, muy bonito. Yo invito a todo el mundo que el año que viene, por supuesto, es más, el año que viene en marzo estoy ya dándole caña a toda mi gente porque nos vamos a vestir todos, va a ser el casino 200% modernista.
Os esperamos al año que viene en Novela Modernista.